Lo primero es reconocer que estamos en un escenario, señores, en una funeraria, un día muy lamentable, muy penoso, con la pérdida, con la muerte del compañero y amigo César Prieto. Un momento de mucho dolor para todos los que nos conocíamos y muy especial para su familia. No obstante eso, voy a contestar rápidamente una pregunta, aún no siendo este ese escenario. La respuesta es que yo estoy aquí y aquí yo me quedo. No tengo nada que buscar en ningún otro sitio. Yo nací en la República Dominicana, vivo en la República Dominicana y no pienso ir a ningún otro lugar. Sobre Francia, en ningún momento he pensado ir a Francia, ni he tomado vuelo, ni mucho menos. No tengo casa en Francia, ni tengo nada que buscar en Francia. Lo único que tengo con Francia es que hace 20 años estudié en Francia. También anda circulando una fotografía como si fuera hace 2 o 3 días que intentara salir. Esa fotografía es del día 29 de septiembre. También les confirmo que no tengo en este momento un impedimento de salida judicial. Eso solamente lo puede hacer un juez. En este momento ningún juez ha emitido ese tipo de resolución. Si ustedes quieren saber para cualquier funcionario si hay algún tipo de restricción o si yo he intentado viajar en cualquier momento con mi familia, lo cual es un derecho, ustedes deben preguntarle a las autoridades. Son las autoridades directamente que deben de decir si le hemos colocado algún tipo de restricción a ciertos funcionarios. Por favor, pregúntenles. Y si le dicen que sí, ustedes entonces le preguntan bajo qué precepto legal. Porque solamente un juez puede coartar la libertad de tránsito constitucional. Entonces ustedes le preguntan eso porque hacer lo contrario sería un delito. Le han llamado. Señores, yo estoy muy tranquilo. Yo estoy muy bien, tranquilo y dispuesto a atender cualquier llamado de cualquier autoridad para cualquier tema. Solamente hay que llamarme y con muchísimo gusto yo ahí me presento. Les reitero, señores, es un momento de mucho dolor y no es el escenario para continuar con todo esto. Les agradezco muchísimo. Mira, con relación a todo este proceso, con relación a todo este proceso.